Esto debería ser un vídeo en donde mostrásemos nuestro viaje a Malta como una experiencia única, con unos paisajes idílicos, unas playas increíbles, sitios nuevos, apasionantes, todo precioso, pero no. No es el caso porque este viaje se ha visto truncado por varias circunstancias. La primera de ellas fue que el día antes del vuelo, uno de nuestros integrantes, éramos cinco, dio positivo en coronavirus. Se encontraba mal, veníamos de pasar un par de zonas, digamos, conflictivas, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues se hizo la prueba, dio positivo. Bueno, hemos perdido a uno. Ya no somos cinco, ya somos cuatro. Cuatro personas. Bueno, después de este mazazo, pues nos presentamos los cuatro al día siguiente en el aeropuerto con actitud positiva, con ganas de irnos de viaje, de pasarlo bien y de aprovechar la oportunidad. Evidentemente ya teníamos los vuelos sacados, el apartamento alquilado, etcétera, y bueno, pues nos íbamos para allá. Llegamos al aeropuerto y en la puerta de embarque, ya habiendo pasado todos los controles previos, los operarios de la compañía aérea nos solicitan la documentación necesaria para ir a Malta, que en este caso era el certificado de vacunación de la Unión Europea y un PDF que requerían las autoridades del país de destino, con típicos los datos de dónde te vas a dónde vas a residir allí en Malta, etcétera. Bueno, cosas básicas que, según nosotros, estaban controladas. Pues bueno, problemas con el certificado de vacunación de uno de nosotros, no se pueden resolver allí en el acto en el aeropuerto, perdemos a otro integrante. Si éramos cuatro, ahora somos tres. Fue un golpe duro, en verdad, porque claro, de S5 a S3, pues la cosa cambia y realmente, pues los tres nos montamos en el avión. Pues vámonos, y estamos ya. Hemos perdido un efectivo por el camino, te has accidentado. Pero ya nos vamos, nos vamos. Pero bueno, una vez ponemos los pies en Malta, la actitud cambia, nos venimos arriba, venga, vamos a pasárnoslo bien, estamos aquí, esto va a ser un pedazo de viaje, va a ser una pasada. Pum, 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 llegamos al aeropuerto, cogemos nuestro coche de alquiler, nos lo llevamos al apartamento, nos recibe allí el anfitrión del apartamento con una actitud muy buena, todo perfecto, el apartamento una pasada, nos encantó. Nos disponemos a hacer nuestra primera excursión, nos montamos en el coche, estamos saliendo de la zona donde residimos nosotros para irnos a la otra punta de la isla. Un trayecto de 20-25 minutos porque la isla de Malta se recorre en nada. Tenemos un accidente con el coche. Accidente típico, básico, normal, que puede suceder un choque con un coche que iba en el otro carril, intentamos cambiarnos. En Malta se conduce por el otro lado, cosa que dificulta también el desempeño del conductor. Pero bueno, tenemos un accidente, bueno, que puede pasar, cosas normales que suceden. Pero en este caso tuvimos la mala suerte de que se nos reventó la rueda y la llanta. Claro, el coche inútil. Tenemos que llamar a la grúa, bueno, perdimos prácticamente toda la tarde de ese día, pues, con la movida de la grúa, la movida del coche, de ir a otra vez a por otro coche, que finalmente no nos dieron otro coche. Bueno, todo muy negativo, ¿no? Perdemos a uno el día de antes, perdemos a otro el mismo día en el aeropuerto y encima llegamos allí, lo primero que queremos hacer se nos estropea el coche y no tenemos otro coche de recambio. Y eso hizo, bueno, pues que el viaje finalmente, yo personalmente no lo disfrutara tanto. Porque tenía una angustia en el pecho continua de todas las cosas que me han sucedido y no he sido capaz de superar esa situación. La situación pudo conmigo, realmente. Lo reconozco. Y es una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba, el hecho de haberme superado, pero me vi superado, me pudo todo. Y pese a las dificultades, porque hubo dificultades, porque he de reconocer que durante todo el viaje tenía ese nudo en el pecho y esa pequeña angustia de todo lo que había sucedido, conseguimos disfrutar. Conseguimos disfrutar y conseguimos disfrutar bastante. Y hubo momentos chulos, hubo sitios guay. Eso también lo vais a ver. Que veáis que se puede intentar disfrutar. Y se puede. Y uno puede superar esas situaciones de angustia, ese nudo en el pecho, ese agobio. Sobre todo por uno mismo. Porque tú tienes que pensar en ti. Porque tú eres lo más importante para ti. Y tú, cuando tienes una oportunidad, la tienes que aprovechar. Y aquello era una oportunidad. Espero que os guste el vídeo. Que os gusten las cositas que hemos hecho. Es decir, que por culpa de esa angustia que yo tenía, pues no he grabado ni la mitad de las cosas que podría haber grabado y la actitud mía, pues no era la de disfrutar al máximo. Es lo cierto, que veáis un ejemplo de que por muchas movidas negativas que sucedan, hay que seguir adelante, hay que echarle huevo, entre comillas, y ya me he llegado al Blue Lagoon este. Está hiper mega ultra masificado. Claro, vamos, para que veáis más o menos la movida, ¿sabes? Pero es un sitio muy paradisiaco, hermano. Pero Just thank you.
Es lo que digo, estamos muy preparados. Y no mola, ¿verdad? ¿Qué vida hecha? ¿Qué, para dónde vamos, oye? No vais a ver mucho el Blue Lagoon porque no grabo nada. No cabe duda. Pero estamos aquí en Riviera Beach. Y la verdad que este sitio tiene pinta de que es bomba. Vamos por aquí. Vamos por dónde es. Vamos por aquí. Qué guapo, tío. Sitio, hemos venido hoy muy bomba. Oh, y lo mejor no se ve en verdad de aquí. Vamos a tirar un baño 100% ya. El bot aquí. Aquí la gente se tira de una manera. Mira, mira, graba la. Mira el Pelé, mira Pelé. Mira Pelé. El boss de aquí. Vamos a ir a La Valeta, hacer una visita turística. Por una calle perfecta. Estaba aquí. Se podría meter aquí. Ahora hay un fitting, ahora hay un fitting. Ahí la camiseta lleva a mi compi, ¿eh? 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 Sirve, tío. ¿Qué pasa, tito? A ver qué plan La Valeta, a ver si nos mola. Un poco de turismo. ¿Qué hay por ahí? Un poco de turismo urbano, ¿no? Paco. Tanta playa. Típico fish and chips. Está todo guapo, hermano. Fish and chips. Qué guapo la calle. Primeras impresiones de la bahía. Very, very beautiful. Primeras impresiones positivas, ¿eh? ¿Cómo habla el sitio, tío? Tiene un flow. Tropical, de esa manera. Sí, tío. Está chulo. Why you mean, bro? Why you mean, bro? Why you mean, bro? Me hace un montón de gracia que se llame La Valleta, pero... ¿Qué se llama La Valleta? Es Valleta. Mola este sitio, tío, esta ciudad me gusta, eh. Está muy... No voy a venir más nunca en mi vida. Bueno, nunca se sabe, en verdad. ¡Qué rico! Guapo esto, eh.